Hemos cambiado nuestra estructura de set mientras veíamos la nota porque ya está con nosotros el abogado Aldo Duque. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Estamos acá con Pamela Giles. Hemos estado conversando de las circunstancias que han estado saliendo a la luz a propósito de la situación ocurrida con Pablo Mackenna. Usted, me imagino, abogado, ha podido estudiar, leer, informarse respecto a la situación. Desde el punto de vista de la legalidad, desde el punto de vista de los ámbitos que usted conoce y maneja con tanta pericia, ¿qué nos podría señalar? Yo creo que estamos en presencia, aparentemente, de, casi me atrevería a tildar, de un escándalo mayúsculo en materia de imputación penal. Una persona ha sido privada de libertad, como cualquier ciudadano de la República, por cierto. Puede llamarse Pablo Mackenna, Perico Los Palotes, da lo mismo. Pero un ciudadano de la República ha sido privado de libertad. Ha sido formalizado. Y los antecedentes hasta este instante aparentemente indican que estamos en presencia de una denuncia falsa. Si eso se ocurriese, significa entonces que estamos vulnerando unas piedras angulares del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. Porque yo sostengo, estoy hablando no como interviniente porque no lo soy, soy un simple ciudadano opinando sobre los hechos que todos conocemos, las audiencias por lo demás han sido públicas. Entonces, la primera pregunta que me hago, hay un video que dura 16 segundos, que ha sido periciado por peritos de la Policía de Investigaciones de Chile, que han sostenido que en ese video, además, no se aprecia conducta típica alguna de Pablo Mackenna, conducta típica, es decir, una conducta que se le puede imputar como autor de un delito de abuso sexual de menores de 14 años. Entonces, si la prueba reina, que es aquella prueba que podemos percibir por los sentidos, como es la vista, indica que no hay conducta alguna desplegada por Pablo Mackenna que los indique como autor de un delito, ¿por qué entonces fue privado de libertad? Más aún, hay testigos, aparentemente con testes, que están señalando que presenciaron cómo a la menor se le inoculaba un relato por parte de la madre. Mamá no me hizo nada, mamá no me hizo nada, mamá solamente se apoyó en mi rodilla. Y la madre, aparentemente, por lo que declaran estos testigos, le estaría inoculando un relato a la menor. ¿Cuál es el peligro? Que con el tiempo estos relatos tienden a entonizarse en los menores y entonces se transforman en verdaderas historias de vida que posteriormente cuesta mucho apartar de la realidad en el sentido de decir que el psicólogo tiene que venir a periciar al menor. Entonces, esto se llama la teoría del relato inoculado. Y esto es muy peligroso, porque el menor entonces comienza a hacerlo como una realidad, a vivirlo, aunque sea falso. Toda esta comedia de errores, esta trágica comedia, porque ha terminado con un hombre preso, imputado de un grave delito, se está cometiendo sobre la base de supuestos, a mi juicio, errados y falsos en el procedimiento.